Bienvenidos de vuelta al canal, mijos, ¿cómo están? Ahorita les traigo un video más cortito. Vamos a hacer dos cosas. La primera cosa va a ser que le vamos a instalar las Mad Flaps al Evo. Ya las tenía, pero se las quité. So, es momento de ponérselas para atrás. Y también le vamos a cambiar las letras de atrás, donde dice Evolution. Ahorita las tengo rojas y se las voy a quitar porque ya no se ven feas y se las voy a cambiar negras. Pero antes, déjenme les enseño aquí el Evo. ¿Cómo está? No sé si hayan visto. No creo que hayan visto, pero estas letras no vieron cuando se las puse, pero miren cómo se ve. Esas no se las enseñé porque no pensé que querían saber cómo se ve cómo se pone un sticker. Pero miren, de lo que estoy hablando es que estas son las más flaps las que le vamos a poner. Y están bien sucias, o lo que voy a hacer es que primero las voy a lavar. Y las letras de las que les estoy hablando son estas. Estas rojas, pueden ver, ya están un poquito feas, ya se ven feas. Y las tenía pensado pintar negras, pero mejor se las vamos a quitar y le vamos a poner de color negro. O para empezar, tengo que meter el Evo para el garage para poner las de atrás. Creo que sí le puedo poner. Sí, le voy a poder poner las Mud Flaps de enfrente, pero las de atrás no se va a poder, eso tendré que quitar la llanta. Pero antes de eso, vamos a lavarlas ahorita porque queden limpias. Y en lo que se van secando, vamos a meter el carro y levantarlo de atrás porque voy a tener que quitar las llantas para ponerlas de atrás. Vamos a lavar las Mud Flaps ahorita de volada y luego seguimos con a poner el sticker de atrás. Les voy a decir cómo quitar eso para que no quede manchado. Y para que no quede así feo cuando se lo quitemos. Vamos a lavarlas ahorita de volada. Lo único que voy a hacer es que nomás le voy a echar agua y jabón. Y las voy a tallar con una pinche cepillo. A ver qué chingado encuentro para que queden limpias. Y nomás. Ya acabé de lavarlas, ahí les voy a dejar a que se sequen. Vamos a meter el Evo al garage para ponerle las Mud Flaps y quizás en lo que se secan le quitamos el sticker. Vamos a meterlo para adentro. De frente sí se las voy a poder poner, van aquí así, nomás torciendo la llanta, pero las de atrás, creo que sí voy a tener que quitar la llanta porque no tengo mucho espacio, van aquí atrás. Por mientras vamos a quitar mira. Ahora lo que voy a hacer es que lo iba a limpiar todo bien, pero voy a necesitar. Ese ya me había quedado bien alineado. Lo que voy a hacer es que no lo voy a quitar totalmente para que todavía tenga la marca de las otras que tenía. Así para que las nuevas no me vayan a quedar chuecas. Pero antes de ponerlo, le voy a echar alcohol y lo voy a limpiar nomás para que no vaya a tener nada de tierra. Y así ya para que quede derechito y me quede todo bien. Ya me traigo el alcohol para echarle. Y no se necesita tanto, nomás poquito, para que nomás para que no tenga tierra. Les voy a enseñar las nuevas. Como pueden ver, son todas negras.
Dice que tienes que instalar letra por letra, o así lo va a dejar. Y este, no se preocupen, el que quiera agarrar unas de estas iguales, les voy a dejar el link en la descripción abajo. O si quieres comprar unas, búscalas ahí abajo y ahí te las voy a dejar. Aunque te diré como que será buena idea ponerlas todas juntas. Me la voy a rifar así. Hasta poner todas. Y así es como quedó. Ahora ya está todo negro. Ya no se ve espintado. Me gusta cómo se quedó. No se ve chueco tampoco. Todo se ve bien. Se ve mejor. Como ya no tenemos los rines rojos. Antes por eso los había puesto rojos. Porque teníamos los rines rojos. Pero ya está todo negro. So, vamos a ponerlo todo negro ahora. Esto ya se secó, pero como vean, todos se ven como pardas. Ahorita le vamos a echar líquido para que queden chidas. So, oye, iba a usar una esponja, pero no hallé. So, vamos a usar este, el de las llantas. Se queda chido porque es plástico. Y pues nomás una pinche garra. So, vamos a hacer un poquillo. Ok, so esta tiene que ir con esto, con lo rojo para atrás, para que se mire así. So, y nomás lleva como dos tornillos, uno acá, dos, bueno, cuatro, uno, dos, tres y el otro allá. Pero no lo voy a poner todo, no necesitamos todos. Tampoco, uno ahí, otro arriba. Y quizás le puedes poner otro de atrás, pero con estos dos la arma. So, déjale, pongo el del otro lado. Le voy a poner el del lado pasajero. Y ahorita les digo cómo pongo los de atrás. Que es lo mismo, pero ese sí va a tener que quitar la llanta. Porque pues no puedo torcer ni madre de llanta en ningún lado. Ok, so ahora vamos a quitar la llanta de atrás. Lo que voy a hacer es que voy a terminar la otra yo. Y ahorita que termine, les voy a enseñar cómo quedó. Deja cambio la otra volada. Ahorita les digo cómo acabó. Y cómo se ve con las pinches maflas, mijos. Por fin, después de unas cuantas horas, ya acabamos, mijos. So, les voy a enseñar cómo quedó. Aquí está la primera. Ya sé, tengo que petar el rin, ya se me está chingando. Aquí se quedó la de atrás. Miren cómo se ve. Oh, qué bien. Y aquí están las letras que les pusimos. Se ve bien ahí. Miren cómo se ve de lado. Hermosa. Me gusta cómo se ve mejor con las mudflaps para detener el lodo. No sé cómo se diga en español. De este lado. Por cierto, ya se me cayó una tapadera. Y la otra de enfrente. Perfecto. Tan mejor. So, así es como se mira. No sé si les había dicho, pero le cambié los de fábrica. Porque estos se usan más. Se me que les había dicho en el último video, pero si no les dije, pues por eso se los cambié. Pero así es como quedó. La neta sí, tardé más de lo que pensé. Creo que fue por lo mismo que no le quité las llantas. Lo tardé un chingo en el frente. Pero las de atrás las quité, fue más rápido. Pero así es como quedó.
voy a enseñar otra vez porque me gustó mucho. Ahora sí ya se está yendo todo negro, todo de un mismo color. Necesitamos que cambiar el color de los Brembos. Eso viene pronto. Todavía no, ya tengo una idea de qué color, pero no les voy a decir para que vean el video. Y como les digo, también me gustó mucho las letras. Se ve mejor que se vea toda negra. Mira, ya está todo parejo. No hay nada rojo. Cero. Hasta aquí voy a dejar el video. Espero que les haya gustado. Está cortito. Me gusta más cómo se ve con las mud flaps para que detengan la tierra, pero aparte no sé, me gusta cómo se ven. Lo que me fijé es que desde que lo tumbé el carro, lo bajé, se las quité y acá se las puse para atrás. No sé si notaron, pero está casi en el suelo. O sea, la mud flap, mira, está casi pegando en el suelo. Esta de atrás sí queda un poquito más alta. Y eso que se ve que la de atrás está más tumbado que este, enfrente, casi está igual, pero... Esa acá está en el suelo, so vamos a ver si no pega. No creo, va a estar bien. A ver qué pedo. Si les gustó el video, denle like al video. Suscríbanse al canal si no se han suscrito. Y nomás. Nos vemos en el próximo video. Bien, pinche cabrón. Y chido pues. Peace.